acá con Yanni. Cuéntame, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está toda la gente? Pasita. Creo que los nervios siempre van a estar, ¿no? Sobre todo en esta etapa. Y viendo estas grandes voces como mi Lucero Hermosa, como mi María Paola. Pero vamos a dar la talla. Vamos a dar la talla y el nivel que necesita esta competencia. Estamos en finales y yo estoy dispuesto a entregar todo en ese escenario. Voy a cantar como si fuera la última vez en mi vida. No, como no, lo vengo así. No, por favor, que no sea la última vez. No digas eso. Pero bueno, escúchame, tú ya has estado en la competencia antes y es la primera vez que has llegado hasta esta etapa. ¿Qué diferencia, qué crees que has hecho de diferente para llegar hasta aquí? Creo que he sido un poco más, un mejor elector en lo que es las canciones, porque anteriormente venía con puras canciones festivaleras, alegres, arriba, arriba. Y en esta ocasión quise demostrarme a mí mismo también que podía cantar canciones más interpretativas. Y creo que logré mi objetivo porque escuché a los maestros que lo sintieron. Y eso de verdad para mí es ya una meta hecha. Pero eso no quiere decir que lo festivalero lo vamos a dejar ahí. Ahí está, claro que sí, se claro viene, que sí. Se viene. Vamos a ver cómo reaccionaste cuando Mari Carmen te salvó. Pasa a la siguiente etapa. La voz de Yanni Méndez. Yanni, ¿fue justa la salvación el día de hoy? No me la creí, como viste, no me la creí, dije. Pero siento que si Mari Carmen está confiando en mí es por algo. Y tengo yo que demostrarle a Mari Carmen que sí valió la pena que me esté llevando más adelante del concurso. Ya estamos casi en la final, así que la próxima canción voy a sorprender. Siento que mis compañeras están un poco tristes, porque es lo normal, yo también estaría triste, pero siento también que van a sacar lo mejor de ellas para esta próxima sentencia. Yo les tenía miedo a las dos, ¿ah? Así que... Sin embargo, les ganaste. Sin embargo, como te digo, confío en que Mari Carmen está viendo algo más en mí y que ella siente que voy a dar más, que tengo que dar ese, tengo que dar la talla y lo voy a hacer. Sin tu amor, nada tiene. Ya estamos listos para presentar a tremenda voz y va a cantar una canción espectacular, una canción del maestro Juan Gabriel, querida. Pero eso será luego de la pausa, no se muevan, estamos en un día de eliminación aquí en La Voz Perú, en el equipo Mari Carmen Marín. Ya venimos. Estamos de vuelta, noche de eliminación, equipo Mari Carmen Marín, segunda voz y tremenda voz. Canta con ustedes, querida, el gran Yanni Méndez. Cada día, mira mi soledad.
final. Gran participación, gran show, gran interpretación, maestro. Felicidades, muy bonito. Qué bien lo has hecho. Maestra Eva, ¿qué le ha parecido la actuación de Yanni Méndez? Bueno, si Yanni hubiera salido y hubiera hecho las cosas mal, yo me paraba a esta silla y le metí un cocacho. Yo lo aceptaba, maestra, con mucho porque, cariño. Porque él ya sabe lo que tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Pero lo que sí, no debe olvidar jamás tus clases de canto, porque las clases de canto no solamente te ayudan a cantar, no. Las clases de canto son para fortificar tus cuerdas vocales, tu forma de respirar, los trucos que hay que hacer, lo que hay que encoger y lo que hay que alargar. Eso lo enseñan las clases de canto. Y ustedes que ya están trabajando en sus shows, las clases de canto son lo único que los va a ayudar. Entonces, ¿qué te puedo decir, Yanni? Lo has hecho muy bien. Excelente. Y gracias por ese detalle muy importante. Los cantantes efectivamente tienen que cuidar mucho sus cuerdas vocales, su voz, y para eso nada mejor que una clase de canto. Raúl. Bueno, a mí me ha encantado. Cuando me mencionaste la canción ayer, yo dije, me quedó el temor de que él estuviera escogiendo algo muy fácil y que le gane el personaje referente, ¿no? Así que es Juan Gabriel. Y entonces abandone la interpretación. Pero yo no conocía, no sé si es el viejo o ya existe esta versión tan agitada, tan cambiada, tan complicada, tan exigente, ¿no? Entonces, yo he visto hoy día a Yanni absolutamente justo en lo que en atribuirle a cada aspecto de su gran y variada calidad lo que corresponde. Lo has atribuido bien, has cantado perfecto, no se te ha ido el papel, al final has bailado, estabas con aire, tu voz ha brillado como es, tu voz tan especial. Para mí ha sido una gran actuación. Excelente. Yanni, ¿esta versión es tuya? Es una versión que sí, hemos trabajado con el viejo también, muchas gracias, pero es una versión que la venía trabajando y qué bonito que les haya gustado, Mari, a los maestros del público. Buenísimo. Mauricio, ¿querías decir algo? Mari, quiero decir una cosita. Por favor. Mira, cuando antes de que empezaras a cantar, te voy a ser sincero, yo estaba... Lo que yo pensaba era, a ver, vamos a ver, la canción va a terminar y Yanni va a hacer algo que nadie espera, que nadie ha ensayado, y va a soltar una nota muy larga, o voy a esperar en qué momento Yanni se va a arrodillar o se va a tirar al piso y va a poner la cara de sufrimiento, que son cosas que ya te hemos visto haciendo todo el concurso. Y hoy día has tenido todo el control. Perfecto, muy prolijo. Gracias a los maestros. Así gracias es. A los maestros. Pero, perdón, una cosita, pero tampoco abandones esas ocurrencias, claro, de vez en tampoco. Cuando. O sea, aquí en el concurso no es que esté mal. Todo es más controlado. Claro, hay que mostrar matices. Pero en tu actividad profesional sal con esas locuras, claro. Hermano. Sal okay, con esas locuras. Okay, okay. Vamos a ver qué te dice. Siempre lo has hecho, entonces, claro, contrólalo. Me extraño de repente. No, entonces. Me encanta que lo mencionen porque hemos trabajado mucho en eso. Tengo que decirles que Yanni en este año y conmigo, siento a un Yanni que quiere capturar nuevos públicos, siento un Yanni que quiere seguir aprendiendo, que viene a sus clases, que es puntual, que pregunta qué cosa vamos a hacer, que no quiere cometer errores, porque además él como artista tiene una pasión que si tú no le pones control, digamos, aquí en la competencia, porque lo que le aconseja Raúl es espectacular, es lo que yo le he dicho, no puedes dejar de ser tú. Esa es tu esencia y eso es lo que te diferencia como artista. Pero aquí en la competencia vamos a poner lineamientos y vamos a hacer una hoja de ruta. Vamos a escribir qué es lo que queremos hacer y juntos vamos a intentar llegar a ese lugar que ambos queremos. Y lo has logrado increíblemente, Yanni. Lo has hecho hermoso. Estoy segura que toda tu familia, la gente de tu plaza, la gente que te ha escuchado en algún momento, está orgulloso de ti. Y yo también, porque me gusta ver a este nuevo Yanni, que escucha y que quiere hacer las cosas bien y que quiere seguir llevando su voz y su música más allá. Has hecho esta canción de menos a más y te salió increíble. Felicitaciones. Buenísimo. Gracias. Felicidades, Yanni. Vamos a presentar a la